Hola, hola, hola. ¿Están por ahí, chicos y chicas? Buenas noches. Good evening. Hello, hello. Merceditas. Laura, Good Michelle, evening. Thelma. Good evening. Good Welcome. evening, teacher. Good Thank evening, you. teacher. Hello. How are you Very today? good, thank you. Very good. I am Very very good. good. You're okay? Very good. Was the day. ¿Cómo estuvo todo el día? ¿Difficult or simple? Or how did you feel todo el Con día? calor. Con calor. Yes, it's hot. It's hot today. It was hot today. Okay, welcome, welcome a todos los que están entrando. Welcome. Qué elegante, Michelle. Hola Michelle. ¡Hey, Selma! ¡Qué bueno Hi, verte! teacher. Las lucen con sus sonrisas, estas chicas, así me gusta Hi, thank verlas. Me gusta este grupo. Hay veces, Gracias. fíjese que, hola Tania, a veces entramos los maestros a unos grupos que todos están así, mira. Y uno les dice, hola, y no contestan. Es triste. Cuando Nosotros medio contestamos. ustedes sí contestan, son bien lindos, ¿verdad? Lindos y lindas. Ahorita somos poquitos los que estamos. Vamos a empezar la clase. ¿Se recuerdan, chicos y chicas, que estuvimos viendo, bueno, ahorita solo hay chicas, sobre el verbo to be hace quizás unas tres clases atrás? ¿Se acuerdan del verbo to be? ¿Sí? Yes. Ok, hoy vamos a hacer, vamos a ver, algo con relación a ese tema, ¿ok? El verbo to be. Vamos a seguir hablando del verbo to be. Miren, ¿pueden ver la pantalla que les estoy presentando? Sí, yes, Sí. teacher. Entonces, fíjese que la semana pasada vimos el verbo to be y vimos que se componía por el am, ¿cuál otro? Are. Are. Are y el Is. is. Am, is, are. Correct. Entonces, vimos que había un cuadrito que se lo voy a mostrar ahorita. ¿Se acuerdan de este cuadrito? Sí, ya lo vieron. Yes. Vimos las affirmatives cuando estaban en contractions que decía am, your, his, ¿verdad? Affirmatives. Las negatives, I'm not, you are not, or you aren't, he's not, or he isn't, etc. Y vimos las interrogatives. Interrogatives, ¿sí? Ahora, ya estuvimos repasando la semana un poco sobre estas dos, ¿verdad? Por ejemplo, en los ejercicios que vieron ayer de las prepositions, ustedes decían, is on the table. Is, usaron el is. Decían, the book is under the desk. ¿Se acuerdan con las prepositions? Decían también, the toys are in the what? In the? ¿Cómo se decía gavetero? How do you say gavetero? Dorm. Very good, the cupboard. Excellent, Michelle. Cupboard, ajá. Entonces decían ustedes, the toys are in the cupboard. Los juguetes están en el cupboard. ¿Se acuerdan que estuvimos utilizando mucho también, aparte de las prepositions, vimos el verbo to be? ¿Se recuerdan? Sí. Para decir esas oraciones, ustedes usaban el verbo to be. Ahora, ya vimos esta parte. Ahora, preguntas todavía no hemos estado practicando, ¿verdad? ¿Cómo hacer preguntas con el verbo to be? Entonces, vamos a practicar ahora haciendo preguntas, ¿se acuerdan? Esa es la foto que estuvimos viendo ayer. Aparte de que les voy a hacer preguntas de los objetos, espero que ya estén bastantes en la clase, les voy a preguntar también cómo es la forma de hacer. Sí, ya están todos. Welcome. Bienvenidos a todos. Ya están todos aquí. Welcome, welcome. Son puntuales, ya los vi. Entonces, aparte de esta fotito que estuvimos aprendiendo ayer los objetos y dónde se encontraban. Después vimos una de los juguetes, ¿verdad? Una habitación con juguetes.
y con diferentes cosas, que el gatito estaba en la cama, ¿se recuerdan? Ahora vamos a practicar cómo hacer preguntas utilizando esas dos cosas, las prepositions, los objetos y el verbo to be. Ok, primero recordemos cómo se llaman las cosas. Vamos a ver si lo recuerdan. Hoy lo van a hacer más rápido porque como ayer ya lo resolvimos este ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es esto? Board. The board, ok. Solo les voy a preguntar quizás una cinco para no tardarnos mucho. What's this? The crayons. Ah, ok. Crayons. Vamos a ver por acá. What's this? A book. A book. Book. What's this? Pencil case. Pencil case. Pencil case. Pencil case. What's this? Blue. Blue. Okay. What's this? Pen. 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 Okay. Con esto es suficiente. Vaya, si yo les pregunto a ustedes, the question, ¿en dónde se encuentra o dónde está el lápiz, el lapicero? ¿En dónde está el lapicero? ¿Cómo hacen esa pregunta en inglés? ¿Cómo hacen la pregunta? Where is the pen? ¡Excelente! ¡Wow! Vamos a escribirla por acá. Acá la vamos a escribir. Está clarito. Where is the pen? Y el signo de interrogación. Ajá. Where is the pen? ¿A dónde está? Ahí estamos utilizando el verbo to be. Muy bien. Ahora, las preguntas con el verbo to be que vamos a ver ahora no inician con where. Inician con el verbo to be. ¿Sí? Yes, no questions. ¿Acaso usted pregunta, where is the pen? ¿Qué me responde? ¿Cuál sería la respuesta? The pen is on the desk. Very good. The pen is on the desk. ¿Verdad? Ay. Pero ahí dice, the pen is on the desk. ¿Qué contestaron cuando pregunté dónde? Algo específico. Si yo le pregunto, ¿dónde está el lapicero? Usted no me dice, sí, no. No, ¿verdad? Yo diría, no me está escuchando. ¿A dónde está el lapicero? Sí, no. ¿Así contestarían? No, miren. The pen is on the desk. ¿Ok? Es una pregunta específica. Pero las yes, no questions, que son las que vamos a ver ahora, de eso se trata el tema. Vamos a ir atrás un poquito. Miren, el tema se llama Yes, No Questions with B. Es que usted solo va a contestar sí y no. Por ejemplo, yo le pregunto a usted. Is, vamos a ver, voy a colocar acá abajo. Is the pen. Is the pen under the desk? Se inicia con el is, con el verbo to be. Is the pen under the desk? ¿Qué responderían ustedes? No, no, it's not. Contestarían, the pen is on the desk. ¿Pueden contestar eso? No, ¿verdad? No. Aquí se contesta que yes. Or, no, or not. Entonces sería yes, it is, or no, it isn't. No, it isn't. No, coma, it isn't. Con contraction, ¿verdad? O si la quiere colocar sin contraction, sería no, it is not. Así, ¿verdad? ¿Qué le pregunta la teacher? ¿Está el lapicero debajo del escritorio? Under the desk? No, it's not. Or no, it isn't. No, it is not. ¿Ok? Entonces las yes, no questions
es para que usted conteste yes or not, ¿ok? Ahora, otra pregunta. Is, no, vamos a hacerla en plural ahora, para que vean que se puede hacer de las dos formas, plurales o singulares. Are, ¿qué? De, regálenme alguna cosa que sea plural de las que están ahí. Crayons. Very good. Are the crayons? Qué lindos, están bien buzos, ¿verdad? Están prestando atención. Are the crayons? Inventemos una pregunta que respuesta sea no. Are the crayons? Are the crayons. Next to qué? The door, vaya. ¿Sí? Are the crayons next to the door? ¿Qué van a responder a eso? No. No, they are not. O en contraction sería no, they aren't. ¿Por qué utilice they? Utilice they porque son plurales. Ah, muy bien. Eran varias crayolas. ¿Estamos claros con esto? Yes. Y ese es el tema de hoy. Contestar, hacer preguntas con el verbo to be y contestar yes y no. ¿Ok? Vale. Si quieren pueden copiar los ejemplos de las dos preguntas que hice. Tres. Si ya lo hicieron, voy a borrar la pizarra. Porque necesito pasarme a la otra slide. Presentación y poderle mostrar algo. Vaya, miren, eso no solamente se utiliza con las cosas dentro de un salón o de una casa, también se utiliza con, digamos, profesiones, ¿sí? Si usted dice acá, is he, miren, está iniciando con qué, con el verbo to be. Is he a doctor? ¿Qué va a responder? ¿Qué está preguntando? Yes. Ah, yes. Yes, yes. ¿Qué? Yes, he's a doctor. He is. Yes. He is. ¿Solo eso? Or he is a doctor. Y aquí decía, no, she isn't. No, she isn't. Pero no está incorrecta, ¿verdad? Yes. ¿Por qué? En ella. Porque ah, él, y él es un doctor, ¿verdad? No es afeminado el doctor. Ok, entonces aquí sería, vaya. Es vamos que es a, veterinario, ¿verdad? Tiene un perrito. Sí, doctor veterinario. Uh-huh. Very good. Veterinario se dice vet en inglés, ¿ok? Vaya. Entonces la del doctor. Sí, pero a la par está el que dice, is she a vet? Vamos a ver. Oh, ok, vale. Vamos a hacer eso, esas conexiones. Permítame, ahorita. Vale, yo lo voy a ir conectando con el que es el correcto. Usted me ayuda. Permítame, que no hay la tecla para editar. Vale, ok. Vaya, entonces acá sería, ¿is he a doctor? Yes, ¿a dónde? ¿Con cuál lo conecto? La última. Yes, he is. Yes, he is. Ok. Ahora, ¿is he a farmer? ¿Is he a farmer? Farmer significa granjero. ¿Is he a farmer? No, he isn't. Él sí es un granjero. Aunque se vea como que anda muy limpio para ser granjero, pero es un granjero. Entonces, yes, he is. Yes, he is. Pero déjeme ver. Se ve como que es alguien de limpieza. Sí, ¿verdad? Yes. Correcto. Ah, pues sí. Entonces, no, ¿qué? No, trapeador anda. No, es como
Parece un resfrío. Sí, no, no es un trapeador. Parecido al resfrío. Pero es alguien de limpieza. No es una canastita la que tiene también en la otra mano. También. Pero entonces es un farmer, un granjero. Yes, yes. Sí es. Pero no hay otra opción de yes, he is, ¿verdad? The first one is... Is he a doctor? No es un doctor. No, he isn't. Ah, y eso nos hemos equivocado. Miren, él no es un doctor. No, he isn't. Hasta acá. ¿Ya? Is he a farmer? Yes, he is. Es que el doctor le había robado la respuesta al farmer. ¿Ok? Vaya, ahora. Is she a pupil? Pupil significa student. Student. Like you. Repeat the question. Is she a pupil? Is she a pupil? Entonces sería. Yes, she is. Yes, she is. She is. Okay. Next question, number four. Is she a vet? Is she a vet? No, she isn't. Next question, number five. Is he a postman? Postman is cartero. Yes, he is. Acá. Next question. Okay, repeat. Zookeeper. Is she a zookeeper? Zookeeper is ¿Cuidador del zoológico? Sí, es la guardia de seguridad, ¿no? Ajá, no, del zoológico. Es la, la. Ay, se me fue. Pero es la que cuida en el zoológico, ¿sí? Zookeeper. ¿Is she a zookeeper? Guardia, no. No, she isn't. Acá se. ¿Verdad? Vale, entonces podemos ver que todas las preguntas comienzan con el verbo to be y luego va un pronombre, ¿verdad? ¿Ve? Is. Pero si estuviera en plural, dijera are. ¿Verdad? Vale, ahora, siguiente parte. Write the words in the correct order. ¿Cómo sería el orden? Porque ahí está desordenado. Nosotros lo vamos a ordenar, arreglarlo bien. ¿Cuál sería la pregunta? Permítame, que acabo de ver algo, una emergencia para la teacher. ¿No vieron que se bajó el color? Sí, miren, justo lo que me imaginé. Vale, chicos, resuelvan este ejercicio, solo conecto esto rapidito, ¿ok? Vamos a ver. Usted en su cuaderno va a escribir las oraciones correctas, ¿ok? La primera es, ¿is she a Wi-Fi? Usted responde. ¿Cuál es la respuesta correcta? Aquí dice she is. Y no es yes, she is. Ahora, realicen las que siguen. Solo denme un minutito. Ay. Okay. Entonces el tema que estamos viendo se llama Yes, No Questions with B.
preguntas con sí y no usando el verbo to be. Yes, no questions with be. Eso es lo que estamos viendo hoy. Los que se acaban de incorporar, ¿estamos comprendiendo el tema? Yes. Is it clear? Yes, it is. Or no, it isn't. Aquí aplicamos el verbo to be. Yes, it is. No, it isn't. Is it clear? Is the topic clear? Yes, it is. No, it isn't. It is. Okay. Si no está claro todavía, vamos a seguir practicando. No se preocupe. Eso es solo el inicio. Ready. Ready. Very good. Y vean la imagen para que digan yes, it is, or no, it isn't. Are you ready? Yes. Vaya, entonces vamos a hacer lo que hacemos siempre para que ustedes la compartan. Lo van a hacer en el chat, así yo les puedo revisar, porque como no puedo ir a sus casas a revisarle los cuadernos, ok, usted en el chat va a compartir de una en una, pero la va a escribir, la número 2, y la va a enviar hasta que yo diga, vamos, write the number 2. Don't enter the sentence, the question, don't enter, just write. Type the message. The number 2. Question and answer. The question and the answer. Are you ready? Are you ready? Yes. Yes. Okay. Let's see. 1, 2, and 3. Enter the answer. Excellent. Very good. Very good. Very good. Wow, you were ready. Okay, let me check. Copy the number 2, please. The number 3, the answer number 3, and I'm going to be checking. Wendy is correct. Sandra, solo me faltaron los signos, Sandra. Okay. La coma y el punto. Okay. El no. Y, no is not. Y la contraction del isn't también. Okay. Colocó isn't, no. Y es así como lo tiene Wendy arriba. Así tiene que ser la respuesta. He's not or he isn't. Igualito como Wendy. Wendy lo tiene bien. Okay. Muy bien, Michelle. Muy bien, Tania. Sophie se inicia con
is, Sophie, es lo que estamos estudiando ahorita y le dio vuelta a usted. Is he, porque es pregunta. Correct, Laura? Laura is correct. Correct, Emmanuel, very good. Yes, Selma, solo le faltaron los símbolos y la respuesta. Los símbolos también, Ruth. Poner el signo de pregunta, no sé por qué. Ah, ok, ok, a Ruth le cuesta ponerlo. Vaya. Y las comas. Mía, Saraí Méndez. Ah, Saraí. Ah, vaya. Katie Perdomo, correct, Katie. Teacher, teníamos que enviar la número 3. No, no todavía no. Solo dije escriban la 3, pero no la envíen todavía. Okay. Perdón, teacher, yo la mandé. Ay, follow the instructions. Tatiana, Tatiana, solo hay que cambiar he, porque era he. Era un he, no un she. Mónica, correct. Kenneth, correct. Manuel, correct. Pero hay que cambiarlo a he, Manuel, porque era un he, no un she. Ah, pero le colocó que sí. Yes, no, he isn't. Muy bien, Lisette. Very good. Elizabeth, correct. Just the symbols, Elizabeth. The coma. Marcela, yes. Solo hay que cambiar she, Marcela, porque era un he. Dalila, correct. Saraí, correct. Solo los símbolos. Karin, Karin ya envió la número 3. Karin fue la que inició. Karin. Is she a doctor? Envíen todos la 3 entonces. Is she a doctor? Is right. No, she isn't. Okay. Very good. Very good. Todos están bien con la número 3. No olvidemos los símbolos. Vale, ahora, escribamos el número 4. Saraí, hay que... Ah, no, no, sí está bien. No le había visto que ahí dice. ¿Cuál dijimos que era la tecla para poder escribir en el chat y bajar? Sin darle enter. Shift, ¿verdad? Shift y enter, ¿verdad, chicos? Enter más shift. Sí, enter más shift. Con Enter más Shift, usted puede bajar sin darle Enter, sin enviarla. ¿Is she a teacher? Yes, she is. ¡Ay, ya la están enviando! Vamos a ver quién fue el primero en enviar. La de teacher. Oh, yo no la he enviado. Todavía no se iba a enviar, solo dije escríbanla. Tatianita. No la enviaron. A 4, no, Tatiana no fue. Vamos a ver a quién vamos a castigar. Vamos a poner con un ladrillo en la cabeza. ¿Es your teacher? Ana Jocelyn fue. Y luego le siguió Elizabeth. Chicas, ustedes saben que antes esos eran los castigos en los salones de clase. Ya sabían, ¿verdad? ¿Quién es arriba de 30 acá? ¿Alguna vez las castigaron así, con ladrillos en las cabezas? No. No. ¿A mí sí? Solo en mi casa, a mi mamá. Ah, ¿quién está hablando? Manuel. Manuel. A Manuel lo castigaron así. Está estricta su mamá. Me dio 21 cinchazos. Pero ha de ser un gran hijo ahora. Esto... Ay, qué terrible, ¿verdad? Los castigos de antes. ¿Is she a teacher? Ah, pues a estas chicas las vamos a poner con ladrillitos en la cabeza. No, es broma, es broma. Vaya, ok. La última. Vaya, entonces era, ¿is she a teacher? Yes, she is. ¿Verdad? ¿Is she a teacher? Yes, she is. Yes, she is. Coma, yes, she is. Very good. La última. Es así, escríbanla y envíen. Is she a fireman?
firemen. Repeat. Firemen. 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 Is he a fireman? Yes, he is. ¿Está fácil o difícil este tema? To be, no, el anterior. Yeah. El anterior. Las prepositions eran de ayer. Yeah. Estaba fácil las prepositions. Y de hecho, bueno, no sé si estuvo al inicio de la clase, estuvimos medio repasando, ¿verdad? El tema de ayer. Son más de memoria. Ajá, de memoria, exacto. Vamos a ver. Voy a retroceder un poquito. Miren pues, for example, you say the pencil case is on the table. On, está encima. The glue is next to the book, a la par. The glue is next to the book. The desk is in front of the door. In front of the door. The pencil is between the book and the eraser. The pencil is between, or this one. The books are, estamos usando el verbo to be también. The books are between the pen and the crayons. The books are between the pen and the crayons. Okay? The map is above. Above the qué? The floor, arriba del piso. Or on the wall, en la pared, on the wall. Para que repasemos un poco sobre las prepositions, vamos a ver, ayúdenme ustedes. Yo lo señalo y voy a preguntar individualmente. Por ejemplo, Dalila. This. Describe where is the book. Tell me where the book is. Dalila, Barahona. Aquí estoy, como dime. Where is the book, Dalila? Vaya, me va a decir. Is on... Ajá, ok, ok. Creo que es una mesa, creo que es eso. Is on a table. Ah, very good. It's on the table or on the table. Very good. Ahora, Tania, where is the pencil case? Dígame que está a la par del libro. ¿No la escucho? The pencil case is next to the book. Very good, it's next to the book. Ya ven. ¿Quién es la chica que dice que este tema es el difícil? Quiero preguntarle. Vamos a ver. Vale, vamos a ver, otras tres más. Michelle, where is the map? Sorry, ¿cómo dijo que se decía pared? Wall. Wall. Lo voy a escribir en el chat. Wall. Wall. The map is on the wall. Excellent. Ruth, where are the crayons? Where are the crayons? The crayons are. Stan tiene que decirme. Adentro del bote. O puede decirme para que no sea tan difícil. Digamos que este es un vaso, ¿sí? Lo vamos a tomar como un vaso. Adentro del vaso. ¿Cómo se dice adentro? No, on es encima. In. Ajá, root, entonces. Glass, se dice vaso. In the glass. ¿Ok? Sofía. Me tiene que decir que está enfrente. ¿Ok?
¿Dónde está la mesa? Where is the table? Enfrente es, ayúdenle todas. In front of the table. Table. Green perdomo. The glue. Me va a decir que está a la par del pen, del pencil, del lápiz. Where is the glue? The glue is next to the pencil. Very good. Next to the pencil. Next to. La pronunciación es next to. Ajá. Ok. Repeat. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. Mm-hmm. Sandra, where is the book? Tiene que decirme en medio de el pencil case y el pencil. Where is the book? The book between is, ¿verdad? Está. Is between the pencil case. Pencil sharpener? No. Pencil case. Pencil case. And pen. And pen. Very good. Ok, esto solo es de estar repasándolo, ¿verdad? No es difícil, solo es de acordarse cómo se dice cada cosa. Bye. Seguimos con el uso del verbo to be para yes, no questions. Bye. Fíjense acá. Dice Emma Watson, Friends. ¿A quién le gusta Emma Watson? ¿Quién sabe quién es Emma Watson? Friends. Ajá. Emma Watson. Hermione. Ah. Hermione Granger. Ok. Personajes principales. Bien bonita, ¿verdad? Entonces, ya ven que ven películas, chicos. Ajá. Vaya, entonces. Toda la aquí, saga. Toda la saga, yo que ni una me llamó la atención. Pero sí, es bien famosa. No sé por qué a mí no me llamó la atención. Vale, entonces, ¿cómo harían la pregunta a los varones? Porque los varones no han participado. Vamos. Ahí el chico que dijo toda la saga, lo veo bien buzo, caperuso. Emma Watson tiene que decir que si es Emma Watson de Francia, ¿cómo la diría la pregunta? ¿Quién es el que está hablando? Vaya, voy a tener que decir los nombres entonces de los chicos. Ya se escondieron. Salvador era, no. O Melvin. Vamos a ver, cualquiera de los dos, Salvador o Melvin. ¿Es Emma Watson de Francia? ¿Cómo harían la pregunta? Sí. ¿Varones, los varones, Melvin o Salvador? She Emma Watson from France. She Emma Watson. Vale, vamos a ver. She Emma Watson. Ajá. From France. Y el question mark. ¿Qué piensan las chicas? No. Falta el verbo to be. Ajá. ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que estábamos viendo anteriormente, este chico? Creo que. Espéreme. Salvador. ¿Qué es lo que estábamos viendo anteriormente? Y ustedes escribieron en el chat. ¿Cómo formular esas preguntas, verdad? Y no se inicia con she. Is, sorry. Ah. Vaya, entonces. ¿Qué se le tiene que agregar? Is Emma Watson. Entonces el she ya no. Do you like the she? Ah. Ese ya no, el she. She ya no. Se puede decir, is she Emma Watson? No, is Emma Watson. Ah, vale. Entonces aquí esto ya no. Sería, is Emma Watson from France? Ajá. Vale, ahora vamos a arreglar la pregunta otra vez. Vale.
pero porque la voy a arreglar porque no ocupo ahí, se ve feo abajo. Is Emma Watson from France? Y el question mark. Ajá, muy bien. Pues sí quedó claro, ¿verdad? Number two. Ahora, Melvin. Question number two, Melvin. Is Natalie Portman from Spain? Ay, ya no vi lo demás. Spain. Okay. Ay, no se puede bajar. Ay. Is Natalie. Is Natalie Portman. Portman. From Spain. Is from Spain. Okay. Thank you, Melvin. Y dice Israel, a ver por qué. Emmanuel. Emmanuel. Ahora es su turno, Emmanuel. Number three. Está bien. Hola. Ok, Manuel. Number three. Hola. Hello, hello. Number three, Manuel. Ay. ¿Yo me escuchaba? Can you hear me? Hola. Can you hear me? ¿Me escucha? Hoy sí. Vaya. Okay, the number three. What's the question? Is can you read? Okay, can you read? Ajá. No sé qué. Si tiene en Canadá, es de qué sale ahí el que tiene. From US. From US. Ajá. Eso es todo. Okay. Ahora, la cuatro. Thank you, Emmanuel. Number four. Pero esta sería para los más chicos. Ah, Manuel. Pero Manuel ha estado participando. Ok, Manuel, lo felicito. Vaya, Manuel. Charlie. Is Charlize Theron from Sudáfrica? Very good. Theron from South Africa. South Africa. Okay, thank you. Vaya. Ahora, las respuestas. ¿Cómo serían las respuestas? Is Emma Watson from France? Aquí dice las respuestas después de la bleca. Miren. Aquí están las respuestas, ¿ve? Aquí. Entonces usted tiene que contestar yes or not. Okay? Vaya, ¿cuál sería? Is Emma Watson from France? Yes, she is. Is Natalie Portman from Spain? No, she isn't. Is Keanu Reeves from US? No, she isn't. Uh-huh. Is Charlize Theron from South Africa? Yes, he is. Mm-hmm. Very good. ¿No hay preguntas sobre esto? No. ¿Qué fácil es? Yes. ¿Verdad? Que está fácil eso. Así esperaba que me dijeran. Sí, teacher, está bien fácil. Vaya, entonces nos vamos a ir a la plataforma, ¿verdad? Quiero ver. Sí, aquí ya no hay nada. Vaya. Voy a dejar de presentar esto. Ok, y vámonos todos a la plataforma. Busquen su plataforma. ¿Pueden ver la plataforma de la teacher? ¿Sí? Yes. Vale, entonces... El día de ayer terminamos lo que era la sección número 2. Aquí está, sección 2.
Yo ahora me he pasado rápidamente a la sección 3 y he ido avanzando en lo que es el objective, ¿verdad? Aquí esto solo es un objective. Acá está el video. Are you from Seoul? Es una conversación, si usted quiere ver este video. Luego está el lesson objective, otra vez. Está negative statements and yes, no questions with be, que es lo que les acabo de explicar. Y llegamos al knowledge check, que es lo que tienen que trabajar, ¿sí? O sea que todo esto es lo que me he saltado porque ya lo expliqué ahorita. Entonces vamos avanzando rápidamente en la sección 3, ya. Ya estamos en la sección 3. Ya no tienen que ir tan atrasados, ¿sí? A ver, okay. ¿Cómo van con la plataforma, chicos? Por cierto, ¿ya están por lo menos finalizando la sección 2, como ayer que la terminamos? Era un listener. ¿Y ahora ya tendrían que estar en la sección 3 todos o más adelante? ¿Ok? Vale, okay. Entonces dice acá, complete the conversation, write the correct answer. Conversation. A. Hiroshi, repeat. Hiroshi. Hiroshi. Are you and Maiko from Japan? Japan. Okay, vaya. Aquí si se fijan, empezó con are. ¿Por qué? Porque está hablando, está hablando de dos personas. De dos personas, en plural. Real. You and Michael. Okay. From Japan. Aquí está. Ok. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yes, we are. Yes, we are. Are. Entonces, acá lo único que falta es el are, ¿verdad? No tiene que volver a colocar todo, solo la que falta, la palabra que falta. Si coloca todo, le va a salir mal. Siguiente. Ay, espérenme. Yo estoy llenándolo con las teclas de Zoom. Espérenme, no tiene que ser con esto. Acá es donde tienen que llenar. Entonces es are. ¿Verdad? Are. Yes, we are. Pregunta para Dalila. Oh, you from Tokyo? ¿Cuál es la respuesta aquí, Dalila? Solo Dalila. Duérmase. No le grite al abuelito. ¿Quién es? Ok. Dalila, estamos esperando. Quítele el mute al micrófono para podernos responder. Que no he comprendido muy bien ese tema. Y ya estamos por terminar la clase, Dalila. Este tema lo hemos visto dos veces, ¿verdad? Levante la mano todos los que no han comprendido. Vamos a iniciar la clase de nuevo. Levante la mano, levante la mano, levante la mano. Kenia. Kenia y Dalila. Solo ustedes dos no lo han comprendido. Sean honestos, sean honestos. Ah, sí, yo pensé que decía que levantáramos la mano los que habíamos comprendido. Los que no han comprendido el tema. Para poderle explicar bien. Saraí no lo ha comprendido. Ah, ¿cómo no? Vale, entonces solo es, solo usted, Dalila. Vale, ayúdenle a Dalila. ¿Cómo tendría que ser acá? Iniciando con el verbo to be. Vaya, Dalila. Permítame. Dalila, ¿cuál es el verbo to be para empezar? Lo vimos al inicio de la clase. Is, are, we. We. They. No. El verbo to be, chicos, solo son tres. Is, are, am, is, are. Is, am, is, are. Am, is, are. Am, is, are. Solo son tres versiones del verbo to be, ¿verdad? Es como que usted un día se pinte el cabello naranja, el otro día de amarillo y el otro día negro. Tres versiones suyas. ¿Ok? Así es el verbo to be. Solo son tres versiones. ¿Ok? Oh. Y para iniciar una pregunta, se inicia con el verbo to be.
¿Eres tú de? ¿Verdad? Are you from Tokyo? Sería are you from Tokyo. Ah, muy bien. Entonces aquí yeah. solo es are, ¿verdad? Are. ¿Por qué se usó el are? Porque estaba hablando de you, ¿verdad? Ustedes. Acuérdense que, ajá, muy bien. Si fuera solo una persona, un él o ella, se usa is. Así como vimos los ejemplos que les mostré, ¿verdad? Is Keanu Reeves from Japan? No, he isn't. Ahí iniciamos con is porque estábamos hablando de un hombre, ¿verdad? Hoy sí, ya está un poquito clara. ¿Dalila? Hoy sí. Hoy sí, vale. Ah, pues ayúdame con la otra. Teacher. ¿Sí? ¿Dice? En la anterior no empezaría con letra mayúscula. Ah, déjeme ver. Fíjese que va después de un signo de interrogación. Tendría, vamos a probar. Déjeme ver. Uy, qué montón de preguntas. Ah, pues hoy sí tienen tarea, chicos. Sí, está bien. Miren. Muy bien, Lizeth. Entonces, después del signo de interrogación, siempre coloquen la con mayúscula, ¿verdad? Vale. Déjeme ver. Dalila. No, no qué. Le preguntó, are you from Tokyo? Tokyo. No qué. Es como que yo le diga a usted, Dalila. Dalila, ¿es no, usted I de not. Tokyo? No, I not. I am. Ajá. I am. ¿Ok? No, I am. I'm not. Not. ¿Ok? O pero si dice, es contraction, am. Pero dice en plural. Pero dice plural. Yes, dice en plural. Are you from Tokyo? Pero es que cuando yo le pregunto, ¿es usted de Tokio? Acuérdese Perfecto. Que yo les dije que el you se podía usar para tú. Una, para tú y para usted. Ustedes. Entonces, en este caso, le está preguntando, es como que yo le diga ¿eres tú de a Dalila. Ajá. Dalila, ¿es usted de Tokio? Are you from Tokyo? Y Dalila me dice, no, si tiene, I'm not. Si tienen los ojos chinitos, nada más. No hay nadie, ¿verdad? Aquí con los ojos chinitos, todas somos así como un poquito normales. Quizás él mal, haciendo un poquito chiquitos. Pero no es China, no es China. Ajá. Bien bonitos son los ojos chinitos. A mí me gusta. Vale, entonces, y los míos son grandes. Ya vieron, ¿verdad? Ok, no, I'm not. Pero si fuera plural, como muchos dijeron ahí, tendría que decir are you from Tokyo? Se está hablando de un grupo de personas. No, we are not. Ok, no, we are not. Nosotros no. Ok. Así quizás es porque ahí entre paréntesis dice plural. Ah, ¿quién dijo eso? Dalila. Sandra. Muy no. bien, Dalila. Miren, chicas, eso no me lo habían dicho. ¿Que por qué le estaban diciendo? Ajá. Como que era en plural. Ah, que es en plural. Ah, ok. Pero ahí con el otro chico no nos habíamos fijado, ¿verdad? Con Emanuel, creo que es. No. Estábamos discutiendo eso porque no, yo no me había percatado que decía plural, perdón. Entonces ahí sí. Entonces sería está hablando. We are not. We are not, exactly, porque no puede decir ellos. Vaya, si yo le pregunto a todos ustedes, are you from Tokyo? No me van a decir, no, teacher, they are not, porque les estoy preguntando, incluyéndola a usted, ¿sí? Entonces dice we, nosotros. Nosotros no somos de Tokyo, teacher, somos salvadoreñas. Así me contestaría. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? No. We are not. ¿Estamos claros con esto? Sí, ¿verdad? Yes, también yes. claro, porque hasta me están yes. corrigiendo. Teacher, es plural. Siguiente. Vaya, háganla solitos las demás. Ya a ustedes ya les gustó que yo les haga todo. Miren cuántos son. Yo siempre las hago en la mañana. Ah, las hace en la mañana. Ok.
Sí, o sea, si no la puede hacer ahorita, o haga unas dos y después. No, sigue. O ya, o sea, adelantado. Ah, ya las tiene. Ajá. Ya las tiene Laurita. Sí. Eso, Laura. Con todo, Laura. Es que me ha emocionado esta clase. Ay, qué linda. Eso me gusta. Así me gusta oírlas. Son el grupo más bonito que he tenido. Ya, ahí van a salir en la grabación. The best group for the teacher. Ay, teacher. Ya vamos a revisar. Tranquilos, no, todavía no nos estamos despidiendo. Faltan muchas clases y ya están melancólicas. Vaya, dice aquí, from Kyoto. ¿Cómo sería ahí la pregunta? Esa es plural también. ¿Ok? Yes, as we are. Ah, no es pregunta. No lleva signo de interrogación. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo. Estas chicas, fíjense que aquí en la pantalla les voy a decir un secreto. Solo me aparece Sandra, Laura, Selma y Michelle y Saraí. No me aparece nadie más. Porque los que más no participan... Sé, no sé qué problema tiene no, y, el teléfono. Que y Manuel. No, y Manuel también. Y Manuel. No, de verdad. Los demás no me aparecen porque no están participando. Solo los que participan salen. Y yo a los demás tengo que andarlos buscando con una flechita, fíjense. Solo me aparecen Dalila, Manuel, Sandra, Laura, Selma. Son las fotos que me aparecen ahí en el cuadrito. De ahí los demás los busco. Pero los de primera línea son los que están participando siempre. Y felicito a la chica Selma, que me acaba de decir algo muy importante. Cuando usted, pero teacher, ¿cómo sabemos cuál es oración y cuál es pregunta? ¿Cómo lo identifican? Selma lo acaba de decir. Por el question mark. En English, question mark. Repeat. Question mark. Las de arriba eran questions, ¿no? Solo the number two is a question. Okay, continue. So, this one. Letter B. Are you from Kyoto? Okay. No, it's not a question. Entonces sería, you are. ¿Verdad? You are from Kyoto. Yes? Yes. Or we are? We are. Ah, ¿por qué es we are? Porque estamos siguiendo una conversación. Y en la conversación le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Oh, ¿are you from Kyoto? No, we are not. Es plural también. Ah, entonces, ¿qué sería aquí? En lugar del you, porque va a incluir a la persona que está hablando. We, nosotros. Y con mayúscula, porque inicia la oración. Ah, siguiente. Ya me empezó a picar la nariz. Ustedes me tiran un polvito para que me pique la nariz todas las clases, porque todo el día no me pica hasta esta hora. Así tiran polvito por algún lugar, algún botoncito tiran. Vaya. Yo lo sintomatizó. Ah, ¿de qué? ¿De sueño? Yo lo sintomatizó. Ah, ya lo sintomatizó. Ah, es que Laura es enfermera, ¿verdad? No. No. Pero tiene que ver con... ¿Ah? Sí, tiene que ver con el área de salud. Sí, ya, porque esas palabras no las usa cualquiera, Laurita. Discúlpeme. Ya lo sintomatizó, me dijo, mire. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora usted me va a dar la que clase. A esta hora ya le agarran los síntomas. Ah, es que yo me toqué, pero no tengo que tocarme a esta hora. No sé por qué me toco la nariz a esta hora. Laurita, ¿qué remedio puedo? Ah, no, ya no. Qué molesto yo. Vaya, siguiente. Mire, aquí está su nombre, mire, bien famosa se está haciendo. Allá en los videos, que la gente la vea en YouTube, la van a ir a buscar a su casa para que les recomiende, van a creer que es doctora. Vaya, ¿cuál sería esta pregunta? ¿Esa sí es pregunta? ¿Cómo sería? Laura from the USA. Vaya, mire Laura. US. Is Laura from the US? From the USA.
Ajá. Fíjense que Laura en inglés se dice Laura. 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 No, no dije Laura. 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 ¿Es Laura from the US? ¿Cuál sería la respuesta acá? Y aquí nos quedamos con esta respuesta. ¿Ok? No, ¿qué? It's not. She is not. Porque el not ya está aquí. Solo tendría que colocar. No, she is not. She's from the UK. What's the meaning of UK? Reino Unido. United Kingdom. In English. United Kingdom. Okay? United Kingdom. And this is United States. United States. United Kingdom. Mm-hmm. What's your favorite? United States or United Kingdom? United Kingdom. It's beautiful. Okay. United Kingdom is beautiful. It depends. Vaya, chicas y chicos. Miren, ahí les queda lo demás para que lo terminen. Ok. Disculpa, teacher, en la última pregunta yo coloqué eso, pero me sale como malo. La última, esta. Sí, no. Yes, it. No. Era la pregunta. De la she is. La B, de esta noche, is not. She is from the. De la segunda conversación. Ah, ok. Is Laura from the US? Es que está hablando de Laura. Is Laura from the US? Ajá. La siguiente. She is not. No, she is not. She's from the UK. UK. Me sale mala. Me sale mala. Probably es. Contraction. Es no, no. Vamos a ver. Permítanme. Ah, sí, sale mal. Entonces, es una contraction. Cuando no le salga separado bien, es porque es una contraction. She's. Acuérdese que se puede colocar she's, ¿verdad? She's not. Vamos a ver. Si no le salen bien completas, es una contraction. Vaya, ¿vale? Es una contraction. ¿Salió bien? Sí, miren. Era contractada. ¿Sí? Si no le sale bien separada, hágala contractada. ¿Ok? Solo una consulta. ¿Yes? ¿Cómo se saca el apóstrofe para hacer la contraction? Fíjense que mi computadora es el shift más el guión. No, espérame. El shift. Yo lo que hice fue copiarla y pegarla. Correcto. Ay, ¿cómo lo saqué? Era mágica. Ahí está. No, no es con shift. Fíjese que en mi computadora, pero a veces cambia. Está a la par del cero. A la par del cero. En los numeritos que están arriba, a la par del cero. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Gracias, teacher. Vaya, ya sabe. Bueno, terminamos. Se sintió rápido esta clase, ¿verdad? Molestamos sí, más de lo que aprendimos. Vaya, chicos, vayan a tomar cafecito. See you tomorrow. See you later. See you later. Alligator. Bye. Vayan a descansar. Good night. Bye bye. Yo rascándome la nariz. Bye bye. A mí también me suele dar alergia hasta ahora. Ah, ¿verdad? ¿Qué será? El sueño, quizás. Tal vez. No, quizás. Ah, pues ya ve que nos contagiamos por medio de la computadora. Adiós, Tati. Bien. Bye, Dalila. Bye, Laurita.